I've seen some very hairy people, but I have still never believed in Bigfoot, or at least not until seeing these videos. They're way too big. Look at how long the hands hang down to them. There isn't much else to say. It's just Bigfoot. It's just Bigfoot. Thank you.
El yeti, o abominable hombre de las nieves, es un animal críptido similar a un gigante simio bípedo cuya existencia no está constatada. Se cree que estaría localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, según numerosas leyendas sobre avistamientos. Este animal se dice que está emparentado con otros críptidos de similares o iguales características, como son el Bigfoot de Norteamérica, también llamado Pie Grande o Sasquatch, el Yowie de Australia, el Kunk de los Andes o el Chuchuna de Siberia, Rusia. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albino lanudo similar al oso polar. Por otra parte, el Bigfoot habitaría en bosques, principalmente de la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificaciones erróneas, más que de un animal verdadero, debido a la carencia de evidencia científica física y del gran número de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pudiera reproducirse y sobrevivir. Unos pocos científicos como Jane Goodall, Gruber Krantz y Jeffrey Meldrum han expresado interés y cierta creencia en la criatura. Otros, incluyendo una subcultura activa compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando. Muchos consideran al Sasquatch como el posible descendiente del Gigantopithecus. Los testigos indican características diferentes, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura de aspecto simiesco, bípeda, con amplios hombros y estructura robusta, normalmente de una altura aproximada comprendida por encima de 1,80 y superior en ocasiones a 2,10 m. El peso podría rondar los 160 kilos. La cabeza ha podido ser descrita como pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. Según se cuenta, a excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco entre 18 y 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emiten se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves. Algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una especie emparentada con el yeti, la cual quizás llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies animales. También se cree que podría estar relacionado con la mítica criatura llamada Wendigo. Se dice que hay miles de avistamientos reportados. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o en grupos familiares, y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. Los defensores de la existencia del animal alegan que habita en zonas remotas, que huyen del hombre y que entierran o esconden a sus muertos, u otras opiniones similares. El Sasquatch apareció por primera vez en las noticias nacionales norteamericanas en 1958, cuando un obrero de la construcción, Jerry Crew, sacó un molde de unas huellas de más de 44 centímetros cerca de Bluff Creek, en California. Los habitantes bautizaron a la criatura como Bigfoot. En la siguiente década, el interés por esta criatura se desvaneció hasta que, en 1967, Roger Patterson, un aficionado, salió a Bluff Creek para hacer un documental sobre el reciente descubrimiento de unas huellas. Su hallazgo impresionó al mundo. Pudo filmar 953 fotogramas, que para muchos son la mejor y más consistente prueba de la existencia de esta criatura. Patterson murió en 1972 y nunca dudó de su historia. La comunidad científica apunta que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes para afirmar su existencia, y actualmente el tema se considera un mito, cuestiones de folclore local o identificaciones erróneas. Los únicos rastros de los que se dispone son los siguientes: huellas de pisadas, muchas de ellas claramente falsas o de las que se han encontrado incluso los moldes con que se hicieron, alguna foto borrosa y lejana,
grabaciones de autenticidad muy cuestionada y las observaciones de los testigos. En el grupo Tetrael, gracias a la mediunidad del profesor Raúl Caballero y a su capacidad de establecer contacto con los maestros de luz, trataremos de dar solución a este intrigante misterio junto a uno de ellos a continuación. Estad muy atentos. Puedes seguirnos en redes sociales y dar me gusta al vídeo para apoyar este trabajo. Si te suscribes y pulsas en la campanita de notificaciones, podrás enterarte muy fácilmente de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Para más información, quédate muy atento de la descripción de este vídeo.